Hoy voy a decirles la historia de la Puerta de los Mil Años. Hace mucho tiempo, en una extraña y lejos y lejana ciudad, había un pueblo donde todos vivían vidas muy felices y se decía que el pueblo era muy próspero. Pero un día, la tragedia cayó en ese lugar. Un gran cataclismo golpeó al pueblo y a su gente. La oscuridad llenó el cielo y la tierra tembló. Y era como si el mismo mundo hubiera llegado a un final. Y así en una simple noche, el pueblo se hundió en las profundidades de la tierra. Muchas lunas pasaron. Las historias del pueblo pasaron a las páginas de los cuentos de hadas. Y cuando el pueblo ya no... Y cuando ya no hubo ningún tesoro en el sitio del pueblo, la gente se juntó ahí, de nuevo. Pero pronto se empezaron a salir las historias de que en una ciudad debajo de la tierra había un magnífico tesoro que despertaba o que dormía ahí. Esta es la historia del famoso tesoro de Rockport. Sí, aquí es donde todo empieza. El cuento del legendario tesoro y la Puerta de los Mil Años comienza aquí, en Rockport. Por fin, tengo un minuto sin Dodsworth. Es tan paranoico. Siempre viéndome. Qué bueno que vine aquí en vacaciones. Nada más para estar acompañada de Dodsworth. Qué emocionante. Alguna vez en mi vida me gustaría estar por aquí sola, pero voy a hacer todo lo que veo aquí es que este pueblo tiene una fachada diferente. Oh, señorita. ¿Qué? ¿Quieres decir yo? Claro, es la única señorita aquí, güey. Nada más hay ratas, ratones, gumbas y tortugas. ¿Por qué no quieres comprar algo? Tengo una amplia variedad de pendejadas. ¿Qué es eso? ¿Qué caja tan bonita? ¿Qué hay allá adentro? Se dice que esta caja contiene el mapa de un tesoro legendario. Pero la caja tiene un cerrojo mágico que no permite que alguien como yo la pueda abrir. Se dice que solamente alguien con corazón puro puede abrirla. Estoy seguro que cualquier cosa que haya dentro de esta caja no serviría para alguien como yo. Señorita, toma esta caja en sus manos, vea si puede abrirla. Supongo que sí. Trataré de abrirla. ¡Oh! ¡It's a dick in a box! ¡It's a fucking Paper Mario! Tengo un pequeño problema a la hora de traducir. No es que no sepa inglés. Se me escapan las palabras cuando cuando quiero pasarlas de español a inglés. De inglés a español, perdón. Y también de español a inglés. Anyway, Paper Mario The Thousand Year Door. Ya había hecho el gameplay. De hecho fue oficialmente el primer gameplay que hice en el canal. Tenía pensado grabarlo y subirlo alrededor de más o menos la misma época que comencé el canal, hace que será casi ya 4 años. Pero eso es hasta julio. Junio, no me acuerdo, uno de esos 2 meses. Probablemente junio. Pero en estos momentos, por problemas personales, de nuevo, que no están abiertos a discusión, necesitaba pues hacer algo que me ayudara a distraerme un poco. Originalmente esto iba a ser otro Game Bros. Steve lo iba a jugar y yo iba a estar aquí en Retro Coaching, pero Game Bros probablemente no va a suceder en un buen rato. Por cuestiones fuera de mi poder, digámoslo así. Él ya sabe, ya le había dicho. Y es posible que tenga que no pueda disponer de mi GameCube durante un rato. Entonces por eso ahorita estoy grabando todo lo que puedo con el GameCube. Le estoy dando bastante carrilla también a la computadora y a la laptop. Pero
Dije, bueno, si necesito algo que me ayude a distraerme, qué mejor que mi juego favorito número 2 de todos los tiempos. Vamos a empezar un nuevo file, que va a ser el del famosísimo... wait. Luigi Rojo. Sí. Probablemente nos vamos a encontrar al Mario Verde más adelante, pero vamos a jugar con el Luigi Rojo. Ah, la música de este juego me encanta. Lástima que tengo la televisión en un volumen muy bajo, casi no puedo escuchar la música, pero ustedes sí la van a poder escuchar. Y obviamente yo cuando esté haciendo el video sí lo voy a escuchar. ¡Correo, putillos! ¡Para Carrie! ¿Por qué no te quedas a saludar, perra? ¡Mario Verde! Ok. ¿Te olvidó todo lo que pasamos juntos, cerdo? Tú no, Luigi. Para Carrie. ¡Hey, hermano! Mira, llegó una carta de la princesa Peach. Para ti, para variar. Voy a leerla para ti. ¿Cómo suena eso? No, güey. Vato metiche. Ok, vamos a ver. Hey Mario, estoy en vacaciones, viajando en el Mushroom Kingdom. En mis viajes llegué a tener posesión de un mapa místico, un mapa de tesoro, de hecho. Estaba dentro de una caja que conseguí de un viejo mercante o mercader en un pueblo llamado Rockport. Pero, como al parecer, o como podríamos saber, lo siento, encontrar el tesoro todo por mí misma sería un poco demasiado difícil. Pensé que podrías ayudarme a encontrarlo. Vas a... sí lo harás, ¿cierto? Ya sé que sí. He incluido el mapa con esta carta. Así que, por favor, tráelo contigo cuando vengas. Te esperaré en Rockport. Eso significa que tienes que venir. Peach. Ah, mira qué bonito. Me hace sentir que tengo una oportunidad de elegir lo que tengo que hacer. ¡Ey, mira! ¿Quién lo diría? ¡Es verdad! Hay un viejo mapa aquí con la carta. ¡Llégale! Sí, qué bonito. Muy al estilo de niño de primaria. Paper Mario. The Thousand Year Door. ¡Oh, boy! Déjenme les digo, este va a ser un gameplay muy largo. El original me tomó más de 80 videos. Existe la posibilidad de que este vaya a tomar más. Y no me importa. Es mi segundo juego favorito de todos los tiempos, güey. No me va a importar. Prólogo. Y Rose, welcome. Una bienvenida ruda, o algo por el estilo. Perdón, señor. Por favor, despierte, señor. El pueblo del que estaba hablando está a la vista. ¡Mire! ¡Eso es Rockport! ¿Qué? ¿Tu jefa qué? Ve, vamos a llegar pronto. Por favor, prepárese para desembarcar. Oh, pues ya que... Oh, boy. debo disculparme con usted, señor. Nuestra llegada se tardó un poco por el mal clima. ¿Está seguro que quiere desembarcar aquí? Le hice todos esos sórdidos cuentos de Rockport en nuestro viaje, ¿cierto? Simón. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Perdón? ¿Dice que hay una princesa aquí esperando para usted? ¿En serio? Seguro, señor. Si eso es lo que usted piensa, entonces no lo voy a detener. Pero, por favor, tenga cuidado. No diga que no se lo advertí. ¡Whoop! ¡Ah, Paper Physics! ¡Yes! ¡Yay, yay, yay! ¡Motherfucker!
Sí me siento yo, güey. Realmente necesitaba algo como esto para ayudarme a... a distraerme un poco. Ey, ¿qué quieres? Déjate de mí, Jix. Cerdo. Ven aquí, cabeza de aire. Sé que es difícil para ti, pero no te hagas el idiota conmigo. Te he visto por aquí preguntando información sobre los Crystal Stars. Bien, ahora yo soy el que va a preguntar. Así que sé una buena niña y dinos lo que sabes. Justo ahora. ¡Nunca! Nunca le voy a decir nada. Nunca les voy a decir nada a ustedes. Vatos raros. ¡Ew! Ah, supongo que no. No sería algo. Ah, estos güeyes hablan mucho. Chicos, nos vamos a llegar a esta fogosa pequeña Goomba a la fortaleza. Claro que sí, Lord Crump. No, ¡ey! ¡Alto ahí! Raros, voy a gritar, en serio. A ver, ¿qué está pasando aquí? Sí, como si fuera a ir a algún lado con lunáticos apestosos como ustedes. No lo creo. ¿Qué crees que estás haciendo tú, amigo? ¿Crees que puedes estropearme mis planes? ¿What? Ah, siempre es algo, ¿verdad? Pero es que voy a tener que darle una pequeña probada del Crump Bomb. Oh boy. No puedes huir de esta pelea, no me sorprende. Es hora de pelear, señor hombre. Nada más encuentre una manera de derrotar al raro de la semana, ¿ok? Sí, Jump or Hammer. Sé cómo funciona esto, Vela. Sí, sé tu nombre. Sé muchas cosas. ¡Genial! Sabes que eso duele. Debo admitir, eres más fuerte de lo que te ves. Not happening, bro. Yumbela, si pudieras ayudarme con la pelea, todo terminaría mucho más rápido, ¿sabes? Yes. Sí, keep wailing on him. Yeah. Perfect, boys. ¿Lo hiciste? Sí, conseguiste Star Points. Sí, sé que probablemente conoces de esto, pero... esas cosas que consigues cuando ganas batallas se llaman Star Points. Cuando juntas 10, ándale, bueno, fuera. Cuando juntas 100, subes un nivel. Que no se te olvide, ¿ok? Yes. Das unos buenos golpes, te daré eso. Pero eso significa que desafortunadamente para ti es hora de irse. Oh boy. Mira toda esa masa de... ¡Castíguenlo! Ey, calmados, ey. ¡Rápido, por aquí! Ok. Un montón de imbéciles. Vámonos aquí, ¿qué te parece? Ey, ¿qué? ¿Por qué tanto alboroto, eh? ¿Qué están haciendo ahí? Ah, bueno, ¿saben qué? Vamos a dejarlos ahí en lo suyo. ¡Yo ya me voy! ¡Deténganse! The fuck, bro? ¿Dónde se fueron? Tú, Johnson, ¿viste dónde se fueron? ¿Alguien? ¡Ah! Carajo, se escaparon. Oh, Lord Crump. Eres el villano. El peor villano que he visto en mucho tiempo. Oh, hey, besito, nice. Ya sé que te llamas Goombella. Creo que ya les había mencionado esto durante el gameplay de Paper Mario 64, pero... extrañamente, Goombella es mi... Oh, wait. Ey, cabezas de piña, ¿qué están haciendo allá atrás? Sí, la historia, muy interesante. El mapa... es el legendario. ¿Princesa Peach? ¿Eh? Oh, pero es el Master Mario. Ey, cabezas de piña. Quédate abajo, bro. The boss sends his greetings. How's that taste, punk? ¿Estás bien?
Eso dolió. Sos estúpidos. No vamos a olvidar esto. Oh, sí, aquí hay mucho drama en Rocktown. Rockport, perdón. Mientras tanto, nos dimos cuenta que Gumbela sabe algo del mapa. Toadsworth nos está diciendo que la princesa fue secuestrada para variar. Y pues ahora... pues... vamos a buscarla, I guess. Sí, 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 siempre se la roba a Bowser. Sí, qué bonito. Princess Peach, ¿te mandó este mapa? Wow, eso es intenso. ¿Dónde podrá haber ido? Me imagino que se cansó de esperar y fue a buscar el tesoro de ella sola. Oh, lo sé. Ven conmigo. Uno de mis profesores está aquí. Estudiando ese mismo tesoro. Vamos a enseñarle tu mapa. Si él sabe dónde empezar a buscar a la princesa Peach, debe ser él. Gumbela, join your party. Habilidades de Gumbela. Primero, utiliza X cerca de... para conseguir información acerca de personas que están cerca de ti, lugares y objetos. Ese es Gunther, el Goomba. Es un imbécil. Siempre lo roban. No vale la pena. Sí, sí, sí. Utiliza Bonk. Qué bonito. Primero tenemos que encontrar a mi profesor. Se ve más o menos así. Ah, yeah, boy. Esto es justo lo que necesitaba. No es una... no es una cura mística que me va a quitar todos mis males, ni va a resolver todo lo que está pasando en estos momentos, pero mínimo me va a hacer sentir bien por algún momento. O por unos momentos. ¡Alto ahí! Ustedes dos, ni un paso más, no vengan por acá. Un estúpido se topó conmigo y hizo que perdiera uno de mis lentes de contacto. Estoy buscándolo, entonces no te atrevas a moverte. ¿Entendiste? Cualquier cosa que hagas, no te muevas ni una pulgada, ni un centímetro, ¿escuchaste? ¡Ah, idiota! Lo pisaste, mi pobre lente de contacto. Te dije que no te movieras. Tus estúpidas orejas no sirven. ¿Qué estás pensando? No. No, qué imbécil. Compénsame, señor idiota. No, gracias. Bien, si ese es tu plan, entonces este es el mío. No voy a dejar que vayas a la parte oeste hasta que me des un nuevo lente de contacto. So... hey, señor Don Bigotes. ¿Eh? ¿Lente de contacto? Calmado. ¿Viste ese sujeto? Sí, tiene cara de imbécil. Señor Cade... digo, perdón, señor... no tenemos ahorita... pero... sí, lo van a ordenar. Entonces, vamos a ver que por acá... realmente no hay nada. Hey, ¿ya has grabado? Sí, save blocks. Ya sé cómo funciona, Gumbela. He pasado este juego mínimo unas 15 veces. ¡Ah! ¡Perra! Perdón, imbécil. Mario, tienes que despertar. Ese sujeto se lleva la mitad de tus monedas. You piece of shit. Ah, ya. Eso lo veremos. You bitch. Yay. Veamos. Sí. Uy, qué miedo. Let's see. Ese estúpido que me robó las monedas. Está justo... no. Oh, mira, qué lugar tan bonito, güey. ¿Poco no desearían pasar sus vacaciones aquí? Este güey vive en la basura. Literalmente. Sí. Quédate, perra. Ah, me imagino que ese sujeto necesita esas 50 monedas más que yo. ¿Vieron dónde vive? Alright, vamos a buscar al profesor Franklin. Vive justo por... where you at, bro? Aquí.
Oh, hey, ahí está, profesor Franklin. ¿Quién está ahí? ¿Quién quiere? ¿Qué? ¿Por qué? Ah, sí, hey, tu cara, me acuerdo de tu cara. ¿Te llamas, Nazgumbriel? ¿No es Elisa Gum? Sí. Sí, eres Gumbel, la verdad. Tú fuiste mi mesera en la universidad. Sí, claro, te recuerdo, supongo. Excepcional. ¿Tú quién eres? ¿Quién? Mario, profesor. Él es Mario, ¿sabe? El famoso. Ah, sí, es que yo no sé lo que... No sé lo que sé de los chavos de ahora. Entonces, ¿qué pedo con ustedes? Claro, estoy aquí para estudiar el estúpido tesoro legendario. Ajá. Sí. Buen punto, en este caso voy a comprar como pueda. Hay muchos misterios rodeando ese tesoro. Para llegar al tesoro tienen que conseguir los Crystal Stars. Pasar la puerta de los mil años. Sí. Claro que sí. Son como las llaves. Hold the magical map aloft. The entrance to the thousand year door. Then the stars will light the way that leads to the stones of yesterday. Sí, supongo. Muy bonito, muy bonito. Rima y la chingada. Pero lo tenemos. Bueno, no lo tenemos. Lo tiene Mario. Pero tiene el mapa. ¿En serio? ¿En serio? ¿Neta? O sea, ¿no es pedo? ¡Mira! ¡Qué bonito! No sé cómo lo estoy sosteniendo si no tengo brazos, pero es el mapa. Con esto podemos encontrar los Crystal Stars. ¡Good golly! ¿Qué estamos esperando? ¿Gumela, Mario? Vamos a buscar en este instante. ¿Qué pedo con este mapa? Supongo que no sabían que esta cosa se podía quitar, ¿eh? Pueden utilizar este... ¿Cómo se llama? Este tubo para llegar abajo. Y vamos a pasear en las cañerías. Estoy seguro que hay algunos perdedores acá abajo. Así que mantengan su guardia. Conoces los Action Commands, ¿verdad? Of fucking course. No, gracias, estoy bien. Así, güey. Yupi. ¿Saben qué? Este video va a durar un poco más. Nada más para alcanzar a llegar a la... Lo que oficialmente sería la primera pelea del juego. Aunque técnicamente ya peleamos contra Lord Crump. Pero ese sujeto... como que no la arma. ¡Hey, tú! ¡Hey! ¿Quién es esa nenorra que está contigo? ¡Hey! ¿Cómo estás, nena? ¿Quieres estar con nosotros un rato? ¡Ey! ¡Se ve bastante bien! ¿Qué estás haciendo con un bigotón tan feo como ese, eh? Oh, es como muy bonito que piensen que estoy bonita, así, en serio. Pero ustedes me hacen como que mega vomitar, ¿sabes? O sea, not cool, brah. ¡Ouch! Eso fue duro. ¿Qué? ¿Piensas que eres demasiado buena para nosotros? ¡Calmada, hermana! Come at me, bro. Un Gombi, un Goomba, un Spinny Goomba y otro estúpido. Para Goomba, sí, muy bonito. Sí, ya sé, cabrón. Tattle. Goomba. Ese es un Goomba. Sí, yo soy uno de esos. Dice aquí, los Goombas son los más mecos de todos los mecos. Eso es como que muy rudo, ¿sabes? O sea, muy groserito. 2 HP. Poder de ataque 1, defensa 0. Like, really fucking weak. Style on him. Yes. Todavía lo tengo, boys. Entonces, Tattle and Spiky Goomba.
Mikey Goomba. Sí, tiene un sombrerito que tiene un pico, entonces ataque 2, defensa 0. No saltes sobre él porque te puedes lastimar el pie. No shit. Yes, style on him. Nope. Entonces, les había empezado a comentar que aunque Goombario es prácticamente lo mismo que Goombella, o sea, son prácticamente el mismo personaje, hacen lo mismo y todo lo que quieras. Goombario nunca me cayó bien, no sé por qué. Goombella es uno de mis ayudantes favoritos. Y siempre lo utilizo, siempre. Bueno, obviamente siempre lo utilizo, tengo que. Pero a lo que me refiero es que siempre utilizo Tattle, siempre agarro la información de los enemigos. Es una de las cosas que me gusta hacer siempre que juego. Tener el Tattle Book de Goombella siempre completo. Contra absolutamente todos los enemigos. ¡Oh, se sintió genial! Sí, sí, first strike. Te pegas primero, vas a tener una ventaja en la pelea. Lo sabemos, profesor. Entonces, yo creo que voy a dejar aquí el video. Así que en el próximo video vamos a jugar Paper Mario The Thousand Year Door. Regresamos a los orígenes, gente. El primer gameplay oficial que hubo en el canal. Remasterizado, güey, porque en serio veo los videos del primer gameplay de Paper Mario que subí y digo, oh, es tan malo. Entonces, vamos a hacerle un poco de justicia. Por lo pronto, como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo.